Legacy. Mamá. Ah, ya llegaste, hija. Ve a lavarte las manos. El desayuno ya está listo. Mamá, tenemos que hablar. ¿Ahora qué pasó? ¿Sabes algo de ella? ¿Qué pasó, hija? Dime qué sucede. Ya habla, por favor. ¿Me estás haciendo enojar? Mamá, te pido que no me hagas preguntas. Solo escúchame, ¿sí? Está bien. La chica que usaba el brazalete nos llevó a una pista. Una que nos acercó a Yasemin. Yasemin. Nuestra Yasemin está muerta. ¿Escuchaste? ¿Mamá? ¿Mamá, me escuchaste? Sí, lo hice. Te escuché muy bien, hija. ¿Está muerta? Qué triste. Ojalá Dios la proteja. Que también perdone sus pecados. Pobre Rezan. Ella quería mucho al hermano de Kasim. Era un buen hombre. Lamenté mucho saber que estaba enfermo. ¿Así que no respondió al tratamiento? Recuerdo que lo vi mientras estaba mudando. No puedo creerlo. Ay, no, pero qué triste noticia. Esto es demasiado para mí. Solo espero que Dios les dé mucha fuerza. Nos haré un poco de café, ¿está bien? Así estaremos más tranquilas, ¿ajá? Voy a hacer café. No lo puedo creer, pobre familia. Lo siento tanto. Ay, qué tristeza. Voy a servir el café. Nos hará bien, ya verás. No, espera. ¿En dónde está el café? Tía, ¿ya estás lista? Sí, cariño, ya estoy lista. Ya voy. Está bien. Aquí te espero. Con ese traje, tío. Gracias, fui muy selectivo. Es un día importante. Mi pequeño irá a la escuela. Mi tía también está lista. Ya va a salir. Seguro se verá hermosa, lo sé. Yo también lo creo, campeón. Ay, qué tonta. Muy bien. Estoy lista.
Bueno, cariño, estoy lista. ¡Oh, tía! Llevas puesto mi vestido favorito. Con ese vestido se ve muy hermosa, ¿verdad, tío? Sí, así es, campeón. Anda, cariño, ya es hora de irnos. Lo sé, pequeño. Espero que tu primer día sea bueno. Lo que pidió ya llegó. Están allá. ¿Y qué pidió? Ve a ver. ¿Todo esto es para mí? Sí, así es, campeón. Necesitas muchas cosas para la escuela. ¿Entonces todo es mío? Compré todo lo que pudieras necesitar. Compraremos después lo que el profesor nos pida. Yusuf, ¿no vas a ver todas las bolsas? Tío, ¿qué es esto? Algo que usarás como en 15 años, cariño. Guárdala, la usarás después. Es tu primer día de clases, tu tío está emocionado. Obviamente, la compré para después guardarla. Muchos libros para colorear. ¿Por qué tantos? No entiendo. Son para todos tus compañeros de clase. Se los daremos a tu maestra y ella se encargará de repartírselos a todos. ¿Así es? ¡Yaman! ¡Seher! ¿Aún no se van? ¿Eh? Ven aquí, hermano. Yusuf está viendo sus útiles. Qué bueno que aún no se han ido. Me da gusto. Y felicidad. No puede ser, Yusuf ya creció y ahora va a la escuela. Felicidades, Yusuf. Muchas felicidades. Qué gusto. Sí, ya crecí. Soy un niño grande. Así es, Yusuf. Con el paso del tiempo te convertirás en un joven. Terminarás la escuela, tendrás un trabajo y serás un gran hombre. Ya verás, ya verás. Yaman, por cierto, hay que cuidar este momento. Hay que tomar una foto. Sí, buena idea. Señor Silla, yo la tomaré si quiere. No, Jenger, no. Todos saldremos en la foto. Muy bien. ¿Me podrías ayudar? Adalet, Neslihan, acérquense. Todos saldremos. Vamos, vamos, vamos. Vengan, aquí, acérquense. Muy bien. Déjame ver. Permíteme. Oh, qué linda quedó. Es perfecta. Gracias. Es una foto muy linda. Muchas gracias. Muchas gracias, Isaac. Yaman, Seher, déjenles tomar una foto a los tres. Yusuf, Seher y tú, Yaman. ¿Eh? ¿Les parece? Bien. Acérquense más. Ahora sonrían. ¿Listos? ¡Ya! ¡Oh, qué linda foto! ¡Me encantó! ¿Puedo verla, tío? Sí, mírala. ¿Te gustó?
tarde o temprano tenemos que aceptarlo, madre. Yasemin ya no existe. No puede ser. Hola, jefe, ¿qué pasa? Capitana Doigu, dígame, ¿se encuentra bien? Sí, gracias por preguntar. ¿Necesita un documento o algo? ¿Puedo ir en este momento? No, tranquila, Lee me dijo todo lo que pasó, no es por eso. Solo le llamo para saber si necesita algo. Muchas gracias. Y bueno, desafortunadamente ya no hay mucho que hacer. Quiero decirle algo. No tramité su renuncia. Ahora la tiene Lee. Esperaremos unos días. No renunciaremos a una capitana tan buena como usted. Si usted cambia de opinión, por favor, regrese. Pero yo... Hasta luego, capitana. ¿Cariño? ¿Qué pasa? ¿Por qué te detienes? ¿Cuánto tiempo estaré en la escuela? Solo serán unas horas, cariño. Iremos por ti en la tarde, ¿sí? Unas horas es demasiado. ¿Qué es lo que está pasando, campeón? Me duele el estómago. ¿Te está doliendo aquí o acá abajo? Me duele aquí. Muy bien. ¿Qué pasa, cariño? ¿Estás molesto porque te quedarás mucho tiempo en la escuela? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué voy a hacer ahí tantas horas? No conozco a nadie. Oye, cariño, ahí vas a hacer nuevos amigos y nosotros estaremos cuando salgas. Es que me duele. Te voy a decir algo, campeón. ¿Te digo qué hice en mi primer día de escuela? Cuando era niño no le tenía miedo a nada, pero estaba nervioso por entrar a la escuela, ¿sabes? ¿Tú tampoco conocías a nadie? Así es. Pensé que todos los demás se conocían y que estaría solo cuando llegara. Por eso no quería ir a la escuela. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué hiciste? Tu papá me ayudó. ¿Dices mi papá? Así es, tu papá. Si él no hubiera hablado conmigo ese día, nadie me habría convencido de ir. ¿Y qué te dijo mi papá? Me dijo, una persona valiente también puede tener miedo. ¿Sí? El miedo no debe hacer que huyas. Enfrenta lo que temes. Y si lo haces a pesar de tu miedo, podrás eliminarlo. Si tienes miedo y huyes, tus miedos te perseguirán. No te dejarán vivir. Yo le creí todo lo que dijo. Y fui a la escuela. A pesar de mi miedo, fui. Y cuando salí de la casa, vi que en realidad no había nada que temer. Yo quiero ser como tú, tío. Así que iré a la escuela. Muy bien dicho, pequeño. Así lo debes hacer. ¡Suban! Llegaremos tarde. ¿Qué crees que estás haciendo, Capitana Lee? ¿Cómo te atreves a interferir en mis cosas? ¿Por qué no has enviado mi renuncia? Yo... Escucha, está bien. Yo buscaba a mi hermana, llegaste y ayudaste y te lo agradezco. Pero eso es todo. ¡Eso es todo! No te involucres más. Me enteré que mi hermana falleció. Déjame vivir mi luto, por favor. ¿Ya te diste por vencida? ¿Y ahora solo llorarás? ¿Qué más quieres que haga, Lee? Ven conmigo.
¿Qué? ¿A dónde? Sígueme. Ve, campeón. ¿Ya llegamos? ¿Esta es la escuela? Así es, campeón. Esta es tu escuela. Oye, ¿te gusta? Dime qué piensas. ¡Que es muy grande! Es cierto, pero déjame volver a revisar. No quiero que se te olvide nada, ¿de acuerdo? ¿Ya tienes todo en tu mochila? ¿No te hace falta nada? Mi tía y yo lo revisamos. Es cierto, pero déjame volver a revisar. No quiero que olvide nada. ¿Cuántas veces lo harás, tía? Lo hiciste en la casa, en la puerta y también en el auto. Tienes razón. Ya no es necesario. Buenos días. Sean todos bienvenidos. Buenos días. Bienvenido, Yusuf. ¿Yusuf? Ella es tu maestra, Selma Hanim. Mucho gusto. Yo soy Yusuf. Mucho gusto. Si estás listo, podemos irnos a clase. Tus compañeros están esperando. Estoy listo. Ustedes estarán aquí, ¿cierto? Aquí estaremos, campeón. No te preocupes. Nos quedaremos aquí hasta que salgas. Bueno, entonces ya me voy. Anda, entra. Que te vaya bien. Nos vemos. Ojalá mi hermana estuviera aquí. Y mi hermano. ¿Cuánto más tendremos que esperar? El doctor dijo que deben de ser 10 minutos 2 veces al día. Lo hacemos, pero no veo que avance. ¿Qué está pasando allá afuera? Y yo aquí en esta cama. Dime otra vez, ¿qué fue lo que viste en la mañana? ¿Parece que ya están mejor? Estaban emocionados por el primer día de escuela de Yusuf. Se reunieron en la sala y todos se tomaron una foto. No sé si ya están mejor, pero al parecer rompieron el hielo. ¡Ya deja eso! No quiero hacer esto, no mientras sé que ellos están jugando a ser la familia feliz. Pero el doctor dijo... ¿Qué importa lo que diga el doctor Sisek? ¡Oh! ¡No lo hagas tan fuerte! ¡Me clavaste la uña en el pie! ¿Cómo? ¿Sentiste dolor? ¿Sientes esto? ¿Cómo es que lo sentí? Hazlo de nuevo. Quiero sentir eso otra vez. No sé qué hice. Solo sostuve tu pie así. ¡Sisek! ¿Sentiste eso? ¡Sisek! Hazlo otra vez. Hazlo otra vez. No puede ser. Siento dolor. ¿Por qué no intentas mover los dedos? Espera. Lo haré. ¡Puedo hacerlo! ¡Sisek! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo, Sisek! ¡Sisek! ¡Acabo de mover los dedos! ¡Eso es un gran avance! ¡Estás mejorando! Llamemos al médico para saber qué debemos hacer. No, Sisek. Nadie puede saber sobre esto, ¿está bien? ¡Nadie! Pero el doctor debería saber para que así pueda... Sisek, eso no pasará. No lo llames. Si yo me recupero, no podré quedarme aquí.
y necesito quedarme más tiempo. Y por eso es que no diremos nada sobre esto, ¿está claro? No puedes decir nada. Deberás ser muy cuidadosa de ahora en adelante. Solo tú y yo sabremos sobre esto. ¿Comprendes? ¿Qué estará haciendo? ¿Crees que la esté pasando bien? Si está nerviosa, tal vez tenga ganas de ir al baño. ¿Debería ir a ver si me necesita? Ya vuelvo. Iré a verla. Espera, ¿qué haces? No lo hagas. Si te ve, no se acostumbrará. ¿Estás seguro de eso? Estoy seguro de que estará bien. Y él sabe que estamos aquí afuera. Es honesto por la familia Kerimoglu y tiene el coraje de la familia Kirimli. Tiene un carácter muy fuerte. No te preocupes. ¿Por qué me trajiste hasta aquí? ¿Qué pasa? Meriem Gondodo. ¿De quién es esta tumba? Alguien que enterré con mucho dolor. Así es, Capitana Duygu. Yo también he enterrado a alguien que amo. Así que puedo entender perfectamente tus sentimientos. Pero hay una diferencia entre tú y yo. Yo sí cumplí con la promesa que le hice. Para que puedas enterrar a alguien, debes asegurarte de que ya no exista. Pero no lo hagas con esto, sino con esto. Después de haber enterrado a Kiraz, supe en ese momento que ella claramente ya no existía. Solo me quedaba su recuerdo y también su amor. Y los coloqué en un hermoso rincón de mi corazón. Y de lo que estoy seguro es que ella está aquí bajo tierra. Yo... ¿Sabes qué, Capitana? La muerte de ella solo la tienes en la cabeza. No sabes si es real. ¿Y sabes qué pasa? Que no tienes el coraje. Porque si encuentras su cadáver, si te aseguras de su muerte, entonces tendrás que aceptarlo. Desde aquí, tú solo la abandonas para evitar enterrarla en lo más profundo de tu corazón. ¿No tienes el coraje para estar en su funeral, Capitana Duygu? Entonces, ¿dónde está tu valentía? ¿Qué no quieres que su tumba exista si es que está muerta? Eso es lo que creí. Dime, Firat,
Sakis ya despertó. Lo llevaremos a la estación. Está bien, ya voy. Sakis ya despertó. Este caso se va a cerrar solo cuando encuentres su cuerpo y le hagas la prueba de ADN. ¿Vienes conmigo o te quedas aquí? ¿Me ayudas con esto? Nos salimos sin desayunar. Estaremos aquí por mucho tiempo. Se parece al símbolo del infinito. Ese día no comiste. Pero ahora sí, por Yusuf. Debe verte fuerte y con buen ánimo, ¿no crees? Déjame ayudarte. No será nuestra primera vez. Falta el bachillerato, la universidad. Debemos estar sanos para poder esperar afuera hasta que se gradúe. Así que estaremos aquí hasta que él se convierta en capitán. ¿Un capitán? Claro que no. ¿Cuándo decidió hacer eso? ¿Y por qué te da miedo? Es que si se convierte en capitán, se irá lejos y no volverá tan pronto. No puedo alejarme tanto de él que elija otra cosa. Podríamos hablar con el campeón por videollamada. ¿Eso podríamos hacer? Sí, por supuesto. Aún falta mucho. La tecnología nos ayudará. Eso es lo que... Tranquila, ya hablaremos con él. No te preocupes. Él jamás nos dejará solos. Está bien, aunque él puede ser capitán a corta distancia. No necesita irse a otro lado del mundo. Sí, puede ser. No creo que él quiera separarse de nosotros. Bueno, al final él será quien tome la decisión. No podemos interferir en su vida. Solamente nos queda apoyarlo. Lo demás él lo decidirá. Departamento de policía. Sala de interrogación. Ella estaba en su casa y la ataron. ¿Y después? Nos quedamos un tiempo ahí. Y después me aburrí. La tomé y la metí al auto. Y fuimos al bosque de Belgrado. ¿Por qué?
¿A qué la llevaste ahí? ¿Qué tenías planeado hacerle? No. Mi intención no era matarla. Solo quería divertirme un poco. Quería asustar a Von Cook. ¿Y después? Tenía las manos atadas cuando subió al auto. Bueno, eso es lo que yo creía, porque se había desatado. Y cuando estaba en el bosque, de la nada, empezó a correr. Y luego la atrapé. Y cuando lo hice, puso mucha resistencia. Luchamos. Ella estaría bien si no se hubiera resistido. Pero lo hizo. Así que cuando traté de sostenerla para mantenerla quieta, se movió y cayó. Se golpeó con una piedra. La toqué y estaba muerta. ¡Claro que iba a pelear! ¿Qué hiciste con el cuerpo? Lo enterré, señor. ¿Dónde? En donde estaba, en donde murió. Cavé un hoyo y la enterré. ¿Nos vas a decir dónde fue que la enterraste? Disculpe, pero es el bosque. ¿Cómo encontraré? Dije que nos lo mostrarás. Y lo encontrarás de la misma forma en que lo hiciste ese día. Yo la enterré debajo de un árbol enorme. ¿Que no hay una forma más fácil de encontrarlo? Espere un momento. ¿Sí? Espere. Un corazón. En el árbol había un corazón. Se lo juro, señor. Había un dibujo de un corazón. Le juro que eso es todo lo que recuerdo. Pero le juro que había un corazón. De eso estoy muy seguro. No es mentira, señor. Primero revisaremos esta zona. Esta es nuestra área prioritaria. Kara, Ivo, Firat, Metin harán un barrido de 1 kilómetro en esta dirección. Y nosotros iremos con el sospechoso. Recuerden, estamos buscando un árbol grande con un corazón. Sí, entendido, capitán. Estén atentos. Presten atención a los detalles. Además de esa señal, pueden encontrar más pistas. Bien, capitán, estaremos al pendiente. Vamos. Mírame. No nos iremos de aquí hasta encontrarla. Así que presiona mucho a tu memoria. De lo contrario, caminarás aquí hasta el amanecer. Empecemos. ¿Cómo estás, campeón? Ya regresé. Bienvenido. ¿Qué tal tu primer día, campeón? ¿Te gustó la escuela? Mucho, me la pasé muy bien allá adentro. Mi maestra es muy buena. Estuvimos jugando todo el tiempo. ¿Y tus compañeros? Me agradaron todos, son muy divertidos. Muy bien, ¿y qué hiciste hoy? La maestra hizo que nos pusiéramos de pie para presentarnos y también hablar de nuestra familia. ¿En serio? ¿Y tú qué les dijiste? Les hablé de ti y mi tía. Les dije que son mis tíos, pero que también son como unos padres para mí. Mi maestra me dejó una tarea. Debo dibujar el árbol genealógico de mi familia para mañana. Tendremos que pegar nuestras fotografías en él. Eso suena divertido. Lo sé, dijo que lo hiciéramos con nuestra familia. ¿Me ayudarán?
Claro que lo haremos, campeón. Vamos, hay que ir a casa. Tenemos cosas que hacer. Vamos. ¿Te hace conocido? ¿Recordaste algo? Estaba drogado ese día, así que no recuerdo bien. Pero creo que ella corrió en esa dirección. Yo después la seguí. Supongo que ella debe estar por allá. Quieres regresar. No te esfuerces, tranquila. Yo te informaré. No, no me iré. Se lo prometí a mi madre. ¿No recuerdas que eso me dijiste? Hay que continuar. Oigan, esto es trabajo, pero no es nada fácil. Esto es enorme. ¿Cómo lo encontraremos? ¿Y es seguro que ese Saki se está diciendo la verdad? Es cierto, pero por ahora es todo lo que tenemos. Así que hay que creerle. Es verdad. Espero podamos encontrarlo. Kara, ¿en qué piensas? No has dicho nada. ¿Qué está pasando? Nada. Pienso en la capitana Doigo. ¿No viste la cara que tenía? Está buscando el cuerpo de su hermana en el bosque. Ese dolor no se lo deseo a nadie. Tienes razón. Es doloroso perder a un ser querido. Eso me asusta. Si algo te pasara, no quiero pensarlo. ¡Qué horror! ¿Hacia dónde? Creo que fue por ahí. ¡Alto! ¿Estás seguro que es por allá? Creo que aún no caminamos mucho, pero puede ser que... ¿Te estás burlando de nosotros? Capitán, ¿yo? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Tranquilízate.
Así no lo lograremos. Llévenselo, ahora. Llora. Suelta toda la tensión que tienes. Debes tranquilizarte para poder continuar. Mi hermana era una persona buena. Ella jamás lastimaría a alguien. ¿Cómo es que pudo hacerle daño? ¿Cómo se atrevió a hacerlo?